DLV Radio Salud y Bienestar. Beneficios y precauciones del ejercicio físico para todas las edades y géneros en diferentes entornos. El ejercicio físico es esencial para mantener un corazón saludable, tanto en hombres como en mujeres. La actividad regular fortalece el músculo cardíaco, mejora la circulación y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, contribuye a la regulación de la presión arterial y mejora los niveles de colesterol. Practicar ejercicio de manera regular es una estrategia eficaz para prevenir enfermedades crónicas en personas mayores, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y osteoporosis. Las actividades como caminar, nadar o ciclismo de baja intensidad pueden mejorar significativamente la resistencia física y la salud general de los adultos mayores. El ejercicio físico no solo es crucial para el desarrollo físico de niños y niñas, sino también para su crecimiento mental. Actividades como el deporte escolar fomentan habilidades cognitivas y sociales, mejoran la concentración y contribuyen a un mejor rendimiento académico, creando un equilibrio saludable entre mente y cuerpo. Para las mujeres embarazadas, el ejercicio adaptado es vital. Actividades como yoga prenatal, natación y caminatas suaves no solo ayudan a mantener la forma física, sino que también alivian dolores comunes del embarazo y reducen el estrés. Es importante consultar con un profesional de la salud para ajustar las rutinas y evitar riesgos. La rutina de ejercicio para hombres y mujeres puede variar especialmente en cuanto a la fuerza muscular. Mientras los hombres pueden enfocarse en levantamiento de pesas para aumentar la masa muscular rápidamente, las mujeres podrían beneficiarse de un enfoque más equilibrado que también incluya flexibilidad y resistencia muscular. El ejercicio de bajo impacto es ideal para mayores, pues mejora la movilidad y reduce el riesgo de lesiones. Actividades como la natación, el yoga o la caminata no solo fortalecen el cuerpo, sino que también mejoran la salud mental, aumentando la sensación de bienestar y disminuyendo el riesgo de depresión. Incorporar actividades físicas desde temprana edad es crucial para el desarrollo de hábitos saludables. Los niños y niñas que participan en deportes o juegos activos tienden a mantener un estilo de vida más activo en la adultez. Además, estas actividades fomentan habilidades sociales y de trabajo en equipo. El ejercicio en el gimnasio puede ser una herramienta poderosa para la pérdida de peso. Combinando cardio con entrenamiento de fuerza, hombres y mujeres pueden maximizar la quema de calorías mientras fortalecen sus músculos. Es importante ajustar estos ejercicios a las capacidades y objetivos individuales para evitar lesiones. El manejo del estrés y la ansiedad a través del ejercicio físico es beneficioso tanto para hombres como para mujeres. Actividades como correr, nadar o incluso meditar en movimiento pueden ser extremadamente terapéuticas. Además, el ejercicio regular mejora el sueño, lo cual es crucial para una buena salud mental. Las personas con condiciones cardíacas preexistentes deben abordar el ejercicio físico con precaución. Es fundamental consultar con un médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicio para asegurar que las actividades seleccionadas sean seguras. En muchos casos, se recomienda ejercicios de baja intensidad que no sobrecarguen el corazón. El ejercicio físico al aire libre ofrece numerosas ventajas para personas de todas las edades. Entrenar en un entorno natural no solo mejora la capacidad pulmonar debido al aire fresco, sino que también eleva los niveles de vitamina D y reduce el estrés, promoviendo un bienestar integral en el individuo. Adaptar los ejercicios en el gimnasio para las personas mayores es crucial para evitar lesiones. Es importante que estos entrenamientos se centren en mejorar la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio, utilizando rutinas de bajo impacto y el asesoramiento de profesionales que ajusten los ejercicios a las capacidades y necesidades individuales. El ejercicio regular tiene un impacto significativo en el desarrollo cognitivo y físico de los niños. Actividades como escalar, saltar y correr no solo fortalecen sus músculos y huesos, sino que también mejoran su capacidad de concentración y memoria elementos esenciales para un rendimiento académico óptimo. Para mujeres embarazadas, los ejercicios adecuados son aquellos que incluyen yoga prenatal, natación y caminatas. Estas actividades ayudan a mantener la forma física sin poner en riesgo la salud del bebé o la madre. Sin embargo, es fundamental consultar con un médico antes de comenzar cualquier rutina de ejercicio. Las rutinas de ejercicio para hombres y mujeres pueden diferir especialmente cuando el objetivo es la fuerza muscular. Mientras que los hombres pueden enfocarse en levantamiento de pesas para aumentar la masa muscular, las mujeres podrían preferir combinar el entrenamiento de fuerza con ejercicios de cardio para tonificar los músculos sin aumentar su volumen excesivamente. El entrenamiento de fuerza en el gimnasio ofrece ventajas significativas para mujeres jóvenes. Además de mejorar la masa muscular y la densidad ósea, contribuye a una mejor regulación del metabolismo. Este tipo de ejercicio también es crucial para el empoderamiento personal y la confianza en sí mismas, al mostrarle su propia fortaleza y capacidad. Los riesgos de sobreentrenamiento son una preocupación real tanto para hombres como para mujeres en el gimnasio. Es crucial identificar signos como el agotamiento extremo y la disminución del rendimiento. Prevenir estos riesgos pasa por establecer rutinas equilibradas y permitir suficiente tiempo de recuperación entre sesiones de entrenamiento intensas. La hidratación adecuada durante el ejercicio al aire libre es esencial, especialmente en climas cálidos o durante actividades prolongadas. El agua no solo reemplaza los líquidos perdidos por el sudor, sino que también ayuda a regular la temperatura corporal y a mantener la función muscular y cerebral óptimas durante el ejercicio. Motivar a los niños a participar activamente en deportes y ejercicios físicos puede ser desafiante. Sin embargo, presentar estas actividades como juegos y asegurarse de que sean divertidas y variadas puede incrementar su interés. La participación en deportes no solo mejora la condición física de los niños, sino que también les enseña sobre trabajo en equipo y disciplina. Los ejercicios de cardio en el gimnasio son excepcionales para la salud mental de las personas mayores. Estos no solo ayudan a mejorar la circulación y la salud cardíaca, sino que también pueden liberar endorfinas que contribuyen a un estado de ánimo más positivo y a una mayor claridad mental, crucial para combatir la depresión y la ansiedad. El ejercicio es fundamental para mujeres con osteoporosis. Actividades de bajo impacto como caminar o nadar pueden fortalecer los huesos sin poner en riesgo su integridad. Además, el uso de pesas ligeras mejora la densidad ósea, siempre bajo la supervisión de un profesional para evitar lesiones. Incorporar ejercicio físico en la rutina diaria reduce significativamente el riesgo de diabetes tipo 2 en hombres. Ejercicios cardiovasculares combinados con entrenamiento de fuerza ayudan a controlar el peso y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo cual es crucial para la prevención de esta enfermedad. Los programas de ejercicio en la calle no solo promueven la actividad física, sino también fortalecen la comunidad local. Estas actividades al aire libre pueden incluir desde yoga hasta clases de aeróbicos, creando oportunidades para que los vecinos interactúen y fomenten un sentido de pertenencia y apoyo mutuo. Es esencial crear un ambiente inclusivo en el gimnasio para que personas de todas las edades y géneros se sientan bienvenidas y motivadas. Esto se logra mediante el respeto, la igualdad en el acceso a los recursos y la oferta de clases y equipos que atiendan a diversas necesidades y preferencias. El ejercicio físico tiene un impacto positivo en la autoestima de los adolescentes, tanto hombres como mujeres. Actividades como el deporte en equipo no solo mejoran la condición física, sino que también promueven habilidades sociales y de liderazgo, elementos clave para el desarrollo de la confianza en sí mismos. La prevención de lesiones comunes en el gimnasio es crucial para un entrenamiento efectivo. Técnicas como el calentamiento adecuado y el uso correcto de los equipos pueden reducir significativamente el riesgo de lesiones. Es fundamental seguir las recomendaciones de profesionales para ejecutar los ejercicios correctamente y evitar movimientos perjudiciales. Contar con la guía de un entrenador personal puede hacer una gran diferencia en la adaptación de los ejercicios a necesidades específicas. Los entrenadores pueden ofrecer alternativas seguras y efectivas que respeten las limitaciones físicas de cada individuo, mejorando así los resultados del entrenamiento sin comprometer la salud. El ejercicio físico en la tercera edad presenta desafíos únicos, pero también oportunidades para mejorar la calidad de vida. Mantener la motivación y superar barreras físicas y psicológicas son esenciales. Programas diseñados específicamente para personas mayores pueden fomentar la actividad regular, la cual es clave para su bienestar. El impacto del ejercicio regular en la prevención del cáncer es significativo tanto para hombres como para mujeres. Estudios muestran que la actividad física regular puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer gracias a la mejora del sistema inmunológico y la reducción de inflamación en el cuerpo. Es vital comprender las diferencias en la recuperación postejercicio entre hombres y mujeres para optimizar la recuperación y mejorar el rendimiento físico. Las mujeres pueden requerir enfoques específicos en cuanto a nutrición y descanso, mientras que los hombres podrían enfocarse más en la recuperación muscular activa. El ejercicio en grupo al aire libre no solo fomenta la actividad física, sino que también refuerza las relaciones sociales. Participar en actividades como correr, hacer yoga o jugar al fútbol en un parque permite a los individuos conectar con otros, mejorando su bienestar emocional y fortaleciendo la comunidad. La respiración adecuada durante el ejercicio es crucial para maximizar el rendimiento y la eficiencia. Técnicas como la respiración diafragmática pueden aumentar la capacidad de oxígeno en la sangre, lo que mejora la resistencia y ayuda a mantener un ritmo constante durante la actividad física resultando en un entrenamiento más efectivo y placentero. El yoga y el pelatis se han popularizado en los gimnasios gracias a sus beneficios para mujeres de todas las edades. Estas disciplinas no solo mejoran la flexibilidad y la fuerza, sino que también contribuyen a la salud mental, ofreciendo un espacio para el alivio del estrés y la mejora del bienestar emocional. La tecnología Wearable está revolucionando la forma en que los niños participan en el ejercicio físico. Dispositivos como relojes inteligentes y pulseras de actividad pueden hacer el seguimiento de sus pasos, monitorizar su ritmo cardíaco y calcular las calorías quemadas, incentivándolos a alcanzar sus metas diarias de manera divertida y motivadora. Integrar el ejercicio físico en la rutina diaria de las personas ocupadas puede ser un desafío, pero es esencial para la salud. Métodos como ejercicios de alta intensidad de corta duración o rutinas de movilidad durante breves pausas pueden ser efectivos para mantenerse activos sin comprometer las obligaciones laborales o familiares. La nutrición adecuada es esencial para maximizar los beneficios del ejercicio físico. Combinar una dieta equilibrada con una rutina de actividad física ayuda a optimizar el rendimiento, acelerar la recuperación y mejorar la salud general. Los alimentos ricos en proteínas, Carbohidratos complejos y grasas saludables son fundamentales antes y después de entrenar. Los ejercicios que fortalecen el sistema inmunológico son vitales para las personas mayores, ayudándoles a combatir enfermedades y mantener su salud. Actividades como caminar, nadar o yoga suave, realizadas regularmente, pueden significativamente mejorar la resistencia a infecciones y aumentar la calidad de vida de los adultos mayores. El ambiente en un gimnasio puede influir notablemente en la motivación y los resultados del ejercicio. Un espacio limpio, bien equipado y con un ambiente positivo fomenta una rutina de entrenamiento regular y efectiva. Es importante que el entorno sea acogedor y estimulante para todos los usuarios. Los jóvenes se enfrentan riesgos particulares al ejercitar de manera inadecuada, como lesiones o desgaste excesivo. Es crucial supervisar su actividad física asegurándose de que practiquen ejercicios apropiados para su edad y desarrollo físico, y de que no excedan los límites que su cuerpo aún está formando. Planificar un programa de ejercicio para toda la familia requiere considerar las necesidades y capacidades de cada miembro. Integrar actividades como caminatas familiares, ciclismo o deportes en equipo puede ser una excelente manera de fomentar el ejercicio en diferentes entornos, fortaleciendo la unidad familiar y promoviendo un estilo de vida saludable. DLV Radio Salud y Bienestar.